Quiero un clevín de 20.000, donde miraron al caballo, ya sabían que era muy bueno y decidieron comprarlo. Y su dueño arrepentido de nuevo me... 8, 9... Pásamelo contigo ya. ¿A los cierres, en verdad? ¿No hay tranca? Sí. Corre tiempo, señores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¡Ay, cabrón! ¡Vinieron! Un poquito a la izquierda, Jimena. La calita de palabra, grábala. ¡Una más de palabra! ¡Poquito, primo, ya va! ¡Llegaron ya al mirar que lo llevaban! Para atrás quería comprarlo. Y el doble del precio ofrecían, pero todo estaba hablado. El compi manejó tranquilo y el caballo está en mis manos. Piso tierras de Arizona 1923, recorré las 400, está difícil quebrarlo. Un ejemplar del otro lado llegó a la cuadra novatos. Ese día ya lo esperaban, los rumores escucharon. Y sus dueños muy seguros le tenían fe a su caballo. Y en manos de don Guillermo empezaron a cuidarlo. La primera fue derrota y nadie creía en el caballo. Juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo. Empezó a ganar carreras y su nivel fue aumentando. Se le miró lo ligero y así lo fue demostrando. Honor a la amistad que tenían aquellos hombres, le pusieron el